respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. La lucha libre, algo más que un deporte y un espectáculo. El silencio casi sepulcral en los vestidores contrasta con el escándalo en el graderío de la Arena Jalapa, donde está por comenzar el duelo de máscaras entre el Eslabón Perdido y el Rey Pantera. Ambos rudos, ambos odiados rivales y dueños de dos de las incógnitas más cotizadas en el estado de Veracruz. Recostado boca abajo, el Eslabón recibe un masaje de su asistente, quien le frota en la espalda un linimiento que le calentará el cuerpo. Sobre una silla descansa su preciada máscara negra con un antifaz plateado y sonrisa grotesca de afilados dientes. El Eslabón fija sus ojos en aquel pedazo de tela que le ha dado fama y un estremecimiento recorre su cuerpo al pensar, ¿la perderé esta noche? En el vestidor de enfrente, el Rey Pantera hace ejercicios de calistenia. Descansa y se pasea nervioso. Pide a señas sus muñequeras de piel y se las ajusta. También a señas pide su capucha negra con un antifaz amarillo que semeja a una pantera. Y mientras se la acomoda frente a un espejo, tocan a la puerta y una voz rompe el silencio. ¡Listo, Pantera! ¡Sales tú primero! Nadie nota la atención del rey, quien ya con la capucha cubriéndole el rostro, aspira profundo, resopla y dice, ¡vamos! Es la noche del 24 de marzo de 2017 y lo único que tiene seguro el luchador es que lleva puesta su máscara, pero no si regresará con ella al vestidor. Con esta lucha continuó una tradición que en ese 2017 llevaba más de 70 años en Jalapa y que comenzó a mediados de los años 40 del siglo anterior, cuando un grupo de jóvenes cuyas edades fluctuaban entre los 17 y los 22 años, nativos de los barrios de San Bruno, El Dique y Jalitic, entre otros, comenzaron a practicar la lucha libre. De acuerdo con el cronista deportivo José Abraham Alcántara Varela, estos jóvenes comenzaron a practicar sin guía, no más por pura intuición, y entrenaban en cuartitos rústicos que fueron acondicionados como gimnasios. Los cuartitos eran de piso de tierra o de cemento, regados con aserrino viruta y cubiertos con lonas maltrechas. El anhelo de estos jóvenes era emular a sus ídolos de la Ciudad de México como la Maravilla Enmascarada, el Murciélago Enmascarado y el Médico Asesino, narra José Abraham. Con el tiempo y a base de constancia, comenzaron a hacer sus pininos luchísticos en pequeñas carpas, y fue así como nacieron los primeros ídolos de la lucha libre jalapeña bajo los nombres de Tony Briceño, el Águila Negra, Pantera Asesina, Jungla Negra, el Gavilán Ramírez, el Oso Blanco y algunos más que llegaron a triunfar a nivel nacional. Fueron a no dudar los primeros monstruos sagrados de la lucha libre que hubo en la capital del estado. Con el paso del tiempo, complementaron sus conocimientos gracias al maestro Heraclis Fenerly, el Griego, quien llegó de la Ciudad de México a enseñarles la lucha de verdad y a pulirles el estilo. Estos jóvenes tuvieron su gran oportunidad en la primera Arena Jalapa ubicada en Úrsulo Galván, que nació como arena de box, pero que se convirtió también en arena de lucha libre. Su dueño, don Rafael Herrera, tuvo el tino de traer de la capital de la República a lo más granado de la baraja luchística de mediados de los 50, y fue así como la afición jalapeña tuvo la oportunidad de conocer a leyendas como El Santo, Blue Demon, Black Shadow, El Cavernario Galindo y otros. Pronto, la arena de Úrsulo Galván resultó insuficiente para albergar la creciente afición que cada fin de semana la colmaba hasta las lámparas. A principios de los años 60, se inauguró la nueva Arena Jalapa en la esquina de Clavijero y Sayago, que se convirtió en la catedral de la lucha en Veracruz y llegó a rivalizar con las arenas de Monterrey y Guadalajara. La Arena Jalapa vio sus épocas de gloria en los años 60, 70, 80 y todavía en los 90, con una nueva generación de gladiadores jalapeños como el Dr. Crimen, Júpiter, el Gavilán Ramírez II y el Angelito, que llenaron toda una época.
En los 70 y 80 destacaron el Caballero Negro, el Intocable, el Gorila Infernal, el Coreano, el Forastero y Chucho Monroy. Todos ellos nombres sagrados. Octagón es sin duda el mejor representante de esa generación. En los 90 surgieron luchadores estelares como el Universo, el Rey Pantera, el Dr. Boris y el Eslabón Perdido. Considerado un estandarte de la lucha libre jalapeña, pues ha enfrentado a las figuras nacionales. Pero la noche del 24 de marzo de 2017, este gigante rudo de más de 1,90 m de estatura, sufre frente al Rey Pantera, de menos estatura y más ágil, que solo necesitó de 5 minutos para llevarse la primera caída con una cruceta a las piernas de su rival. La segunda caída es más brava y se lleva a cabo abajo del ring con un Rey Pantera crecido que arranca la máscara de su enemigo ante el alarido de la afición y que descarga una tanda de sillazos sobre la espalda del Eslabón que aguanta estoico la golpiza. Un Second lo cubre con una capucha de repuesto. Los sillazos siguen arriba del ring hasta que el Eslabón castiga la cintura del Rey en un par de ocasiones y lo pone de espaldas para que el referee cuente los 3 segundos y la lucha se empata. Para la tercera caída, ambos gladiadores están exhaustos. Han sido casi 30 minutos de un duelo intenso que vuelve a desarrollarse abajo del ring. Con la máscara rota y sangrando profusamente de la frente, el Eslabón descarga un sillazo al Rey y lo lleva al centro del ring, pero el Rey se recupera e intenta una hurracarrana sobre su rival, que se zafa del castigo. Ambos se castigan con llaves y contrallaves. Sudan, jadean, mientan madres. Hincados, se tunden con una tanda de cachetadas. Las casi 6,000 almas que llenan la arena Jalapa se dividen en 2 bandos. Hay un conato de bronca en el graderío que pone más emoción al espectáculo. Ya casi sin gas, los gladiadores luchan a ras de lona. ¡Eslabón! 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 Se escucha en un lado. ¡Pantera! 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 Responden del otro. Los últimos minutos son vibrantes, ya nadie ocupa su butaca. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Se escucha cuando el Rey Pantera aplica un martinete al Eslabón, pero se repone, y tras golpear contra la lona al Rey, lo pone de espaldas. Los 3 segundos del referee hacen estallar las 6,000 gargantas. El Eslabón Perdido se alza con la victoria y el Rey Pantera, que dice llamarse Aníbal Martínez, ahora sí tiene la seguridad de que regresará al vestidor sin su preciada tapa. Tras el griterío ensordecedor viene la calma. La multitud que sale de la arena comentando las incidencias de la lucha se dispersa por Clavijero y Sayago. Minutos después, la Catedral de la Lucha Libre en Veracruz apaga sus luces y el silencio y la penumbra invaden el rombo de batalla. Atrás quedaron los gritos, la magia y el misterio de las máscaras, de las capas con lentejuelas, del espectáculo que cada fin de semana hace que los jalapeños desfoguen sus frustraciones, sus enojos, represiones y traumas, y griten improperios a los luchadores y al referee como no lo pueden hacer en la oficina o en su casa. ¿Qué sigue después de una buena lucha? Esperar la de la próxima semana.